¿Está bien? Basura, mantente alejada de mí. Según el médico, se desmayó por agotamiento y contrajo una fiebre. ¿Por agotamiento? Ya veo. ¿Es esta mi habitación? Haru fue la que le trajo aquí. Le he dado un permiso especial para entrar a su habitación por el momento. ¿Ella fue? Sí. Ella está en el pasillo en este momento. Estoy segura de que está preocupada por usted. ¿Preocupada? ¿Por qué? Ella no va a poder descansar con facilidad hasta que lo vea totalmente recuperado. Por favor, descanse un poco más. Con su permiso, le voy a traer algo para beber. Ella es una sirvienta. Por supuesto que tiene que estar preocupada. ¿Ella está ahí en la puerta? Me pregunto cómo estará Masashi-sama. ¡Shinomi-san! Si estás preocupada por Masashi-sama, él ya está. ¿En serio? Ay, gracias a Dios. ¿Eh? ¿Y esas flores? ¿Eh? Ah, esto, bueno... Haru, por favor, limpia las ventanas en el pasillo, ¿de acuerdo? Pero lo hice esta mañana. ¿Estás contradiciendo las órdenes de la jefa de los sirvientes? Entendido. Espero verlo hecho. Masashi-sama, ¿no debería estar en la cama? Tú fuiste la que me llevaste afuera, ahora por tu culpa estoy enfermo. Así que es mi culpa. Sí, todo esto es culpa tuya. Gracias a ti me enfermé y he colapsado. Eres tan... ¡Masashi-sama! ¡No me toques! ¡Vete! ¡No, me quedaré! ¿Te atreves a desafiarme una vez más? Eres una sirvienta. Odio ser tocada por la servidumbre. En especial por ti. La fiebre sigue siendo muy alta. Ahora te odio más. Sin embargo, yo... Qué flores más raras y están casi marchitas. Ese pedazo de basura las trajo. Chica estúpida. La odio, pero ella hace todas estas cosas.